Esto es información de último momento. Atención, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con una filmación, atención, de Gonzalo Calvo cuando trabajaba en la seguridad del municipio de Almirante Brown, firmado por un propio proveedor. Mira, ahí lo ves. El proveedor de seguridad se puso una cámara oculta y grabó al funcionario. Este es un momento clave de la filmación. Escuchemos. A la factura de enero, ¿sí? Ah, esto, bien. Y para que tengo... esto de enero, para. Sí. Tengo la otra. Y que me dio Claudio la hojita. Bien. Bueno, esta es esa. Y de este monto... este sí. Había cuenta esto. Exacto. 50 sí. por esta cámara oculta, Luis, fue echado por el propio intendente de Almirante Brown, el hombre que ahora fue desplazado del gobierno en el medio del escándalo por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos. Se llama Gonzalo Calvo. Atención, porque puede ser uno de los que den un paso al costado, en este caso echado por Daniel Arroyo. Esta cámara oculta puede ser un elemento que la justicia tenga en cuenta a la hora de analizar lo que hoy la Fiscalía Administrativa está revisando, a partir incluso de la denuncia que vos adelantaste, hizo Silvina Martínez desde la organización Bajo la Lupa. Enseguida, veamos... Hugo, disculpame un segundito, sí. Enseguida vamos a presentar a Gonzalo Calvo. ¿Quién es Gonzalo Calvo? Hugo Machiavelli, ¿no podés contar quién es efectivamente Gonzalo Calvo, por favor? Exactamente, Luis. Este hombre que acaba de ser desplazado trabajó con Martín Insaurralde. Recordemos que fue expulsado trabajando en Almirante Brown por una denuncia de los propios empleados a raíz de este proveedor que... cansado de pagar coimas, decidió grabarlo en su propia oficina. También integró... Perdón, no es el intendente Insaurralde de Hugo Machiavelli. Es Mariano Cascallares. Mariano Cascallares, de Almirante Brown, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero, también después, trabajó con Insaurralde. Bueno, también trabajó con Insaurralde. Cascallares lo desplazó, uh-huh, pero estuvo dentro de la cartera de seguridad, uh-huh, de Insaurralde. Luego integró el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner. Es decir, que Daniel Arroyo lo conoce a Gonzalo Calvo, o al menos trabajó dentro de... la gestión anterior cuando Daniel Arroyo estuvo a cargo de ese ministerio. Y dirigió hasta septiembre del año pasado la Secretaría de Seguridad, Justicia y la Agencia de Seguridad Vial. Ahí fue justamente destituido por sospechas de coimas, reiteramos, a partir de la grabación de un proveedor que se puso una cámara oculta, entró al despacho de Gonzalo Calvo, lo registró, esto se difundió incluso a través de las redes sociales y sus propios compañeros de trabajo también lo denunciaron. Muy bien.